en Matsuyama, lugar remoto de la provincia japonesa de Echigo, vivía un matrimonio de jóvenes campesinos que tenían como centro y alegría de sus vidas a una pequeña hija. Un día, el marido tuvo que viajar a la capital para resolver unos asuntos, y ante el temor de su mujer por el viaje tan largo y a un mundo tan desconocido, la consoló con la promesa de regresar lo antes posible y de traerle a ella y a su hijita hermosos regalos. Después de una larga temporada, que a la esposa se le hizo eterna, vio por fin a su esposo de vuelta a casa y pudo oír de sus labios lo que le había sucedido y las cosas extraordinarias que había visto, mientras que la niña jugaba feliz con los juguetes que su padre le había comprado. Para ti, le dijo el marido a su mujer, te he traído un regalo muy extraño que sé que te va a sorprender. Míralo y dime qué ves dentro. Era un objeto redondo, blanco por un lado, con adornos de pájaros y flores, y por el otro, muy brillante y terso. Al mirarlo, la mujer, que nunca había visto un espejo, quedó fascinada y sorprendida al contemplar a una joven y alegre muchacha a la que no conocía. El marido se echó a reír al ver la cara de sorpresa de su esposa. ¿Qué ves? Le preguntó con picardía. Veo a una hermosa joven que me mira y mueve los labios como si quisiera hablarme. Querida, le dijo el marido, lo que ves es tu propia cara reflejada en esa lámina de cristal. Se llama espejo y en la ciudad es un objeto muy corriente. La mujer quedó encantada con aquel maravilloso regalo. Lo guardó con sumo cuidado en una cajita y solo de vez en cuando lo sacaba para contemplarse. Pasaba el tiempo y aquella familia vivía cada día más feliz. La niña se había convertido en una linda muchacha, buena y cariñosa, que cada vez se parecía más a su madre. Pero ella nunca le enseñó ni le habló del espejo para que no se vanagloriase de su propia hermosura. De esta manera, hasta el padre se olvidó de aquel espejo tan bien guardado y escondido. Un día, la madre enfermó y a pesar de los cuidados de padre e hija, fue empeorando, de manera que ella misma comprendió que la muerte se le acercaba. Entonces, llamó a su hija, le pidió que le trajera la caja en donde guardaba el espejo y le dijo, hija mía, sé que pronto voy a morir, pero no te entristezcas cuando ya no esté con ustedes. Prométeme que mirarás en este espejo todos los días. Me verás en él y te darás cuenta de que, aunque desde muy lejos, siempre estaré velando por ti. Al morir la madre, la muchacha abrió la caja del espejo y cada día, como se lo había prometido, lo miraba y en él veía la cara de su madre, tan hermosa y sonriente como antes de la enfermedad. Con ella hablaba y a ella le confiaba sus penas y sus alegrías. Y aunque su madre no le decía ni una sola palabra, siempre le parecía que estaba cerca, atenta y comprensiva. Un día el padre la vio delante del espejo, como si conversara con él. Y ante su sorpresa, la muchacha contestó, «Padre, todos los días miro en este espejo y veo a mi querida madre y hablo con ella». Y le contó el regalo y el ruego que su madre le había hecho antes de morir, lo que ella no había dejado de cumplir ni un solo día. El padre quedó tan impresionado y emocionado
que nunca se atrevió a decirle que lo que contemplaba todos los días en el espejo era ella misma, y que tal vez por la fuerza del amor se había convertido en la fiel imagen del hermoso rostro de su madre. Cierto día, un maestro estaba dando una conferencia a un grupo de discípulos. Para dejar en claro un punto, utilizó un ejemplo que jamás olvidarían. Parado frente a su auditorio, les dijo: "Quisiera hacerles un pequeño examen". De debajo de la mesa, sacó un jarro de vidrio, de boca ancha, y lo puso sobre la mesa frente a él. Luego sacó una docena de rocas del tamaño de un punto y empezó a colocarlas una por una en el jarro. Luego el jarro estaba lleno hasta el tope y no podía colocar las piedras. Entonces le preguntó al auditorio: "¿Está lleno el jarro?". Todos dijeron sí. Entonces dijo: "¿Están seguros?". Y sacó de debajo de la mesa un balde con piedras pequeñas. Echó un poco de las piedras en el jarro y lo movió, haciendo que las piedras pequeñas se acomoden en el espacio vacío entre las grandes. Cuando hubo hecho esto, preguntó una vez más: "¿Está lleno este jarro?". Esta vez, el auditorio ya suponía lo que vendría. Y uno de los asistentes dijo en voz alta: "Probablemente no". "Muy bien", contestó el maestro. Sacó de debajo de la mesa un balde lleno de arena y empezó a echarlo en el jarro. La arena se acomodó en el espacio entre las piedras grandes y las pequeñas. Una vez más preguntó al grupo: "¿Está lleno el jarro?". Esta vez respondieron no. Una vez más, el maestro dijo: "Muy bien". Luego sacó de debajo de la mesa una jarra llena de agua y echó agua al jarro hasta que estuvo lleno hasta el borde mismo. Cuando terminó, miró al auditorio y preguntó: "¿Cuál creen que es la enseñanza de esta demostración?". Uno de los discípulos levantó la mano y dijo: "La enseñanza es que no importa qué tan llena de actividades esté tu vida, si de verdad lo intentas, siempre podrás incluir más cosas". Y el maestro le respondió: "Pues no. La verdad es que esta demostración nos enseña: si no pones las piedras grandes primero, no podrás ponerlas en ningún otro momento. ¿Cuáles son las piedras grandes en tu vida? ¿Un proyecto que tú deseas hacer funcionar? ¿Tiempo con tu familia? ¿Tu fe? ¿Tu educación o tus finanzas? ¿Alguna causa que desees apoyar? ¿Enseñar lo que sabes a otros? Recuerda poner estas piedras grandes primero, o no encontrarás un lugar para ellas. Así que hoy en la noche, o mañana al despertar, cuando te acuerdes de esta pequeña anécdota, pregúntate a ti mismo: ¿cuáles son las piedras grandes en mi fe, mi vida, mi familia o mi negocio? Luego coloca esas piedras en el jarro.